aguas, pero a pesar de este calificativo, desde 1888 no se registraba en esta república cooperativa una inundación de tal magnitud. Las fuertes lluvias se unieron al deficiente drenaje que aportan los canales que cruzan el país, ya que Guyana se encuentra a casi 2 metros por debajo del nivel del mar. Las inundaciones dejaron como resultado a más de la mitad de la población sin hogar. Otros miles no abandonaron sus casas, pero deben atravesar las contaminadas aguas que cubren las calles. But the situation is getting better now because the water is rising now and it's coming down. So negocios, dependencias del gobierno y las escuelas continúan cerradas en la costa este de Yorktown después de más de 15 días de lluvias. La escuela se encuentra bajo agua, bueno, no totalmente, sino metros, 2 metros bajo agua. Así que los estudiantes están sin hogar y sin casa. Pero afortunadamente, y a pesar de la cantidad de agua que cubre el país, no se han registrado muertes. La población está sufriendo de algunas enfermedades. Diarrea, náusea y varios animales muertos. Las autoridades sanitarias temen porque se presenten epidemias. El hecho de que hasta los momentos no se hayan presentado problemas graves, eso no quiere decir que no puedan ocurrir. O sea, a medida que las aguas vayan bajando, se presentarán muchas más enfermedades o epidemias relacionadas con la infección de las aguas. Y por eso en este sector vamos a necesitar mucho de la ayuda y la cooperación internacional. El gobierno de Venezuela fue uno de los primeros que envió ayuda humanitaria para estas personas. La embajada de nuestro país en esta ciudad sirvió como centro de acopio para luego distribuir todo lo que se ha enviado. La Comisión Venezolana luego de realizar una evaluación de la magnitud de la crisis junto a las autoridades locales, estiman que el aporte de ayuda puede llegar a los $300.000. Que se centralizó la solicitud de la cooperación venezolana específicamente en el área de salud. Para ello, ya hemos dejado, se quedó un equipo de 2 médicos, un paramédico y un personal de protección civil con los ingenieros que van a permitir hacer 2 actividades. Una, la parte de salud del punto de vista estadístico de la evaluación de daño de salud en esta área de salud, y otra la parte de atención de refugiados, de damnificados, para el suministro de alimentos, agua potable, y de visualizar la capacidad de los servicios, cómo se encuentra, para poder colaborar también en la rehabilitación de ser necesario. Asimismo, se hará una evaluación de los daños que el agua ocasionó en la residencia diplomática venezolana. La residencia oficial fue la primera propiedad de gobierno extranjero que sufrió las inclemencias de las inundaciones. Llegaron las aguas a tener más de 1/2 metro dentro de la casa y afuera un poco más. Estamos todavía es muy temprano para decir en términos monetarios cuántos han sido los daños. Se necesitarán al menos 5 vuelos de los aviones Hércules C-130 de la Fuerza Armada Venezolana para trasladar la ayuda. Los técnicos de venezolanos que viajaron hasta Guyana calculan que luego que cesen las lluvias tardará cerca de 1 mes que el agua seque en las carreteras. También se espera una respuesta por parte de este gobierno para ver si Venezuela, con maquinaria pesada, va a trabajar en el saneamiento de la ciudad. Desde Guyana, en la cámara de Antonio Parra, Estela Colucho, La Noticia.